Esta es la fama en un minuto. Ninel Conde se defiende de aquellos que la acusaron de adicta e infiel y manda este comunicado. Chécalo. Sabrina Sabrok explica por qué se le reventó una nalga en el escenario y cuáles son los arreglitos que se ha hecho y si se pondrá o se quitará nuevamente pompis. Mira, lo que pasa es que en un show que estaba haciendo, así en un antro, así como medio osado y eso, me pegaron con una paleta, una de mis bailarinas, y fue muy fuerte y entonces como que se rompió la cápsula, ¿no? Que recubre el implante y se me hinchó una, entonces andaba con una más hinchada que la otra y tuve que ir al médico a que me drene. Me sacaron líquidos, salió sangre, o sea, todo un desastre, y me dijo que me tengo que ir controlando porque si sigue con el líquido y todo eso, me lo van a tener que quitar los implantes, porque también me hice un tratamiento en la cara, por eso tengo este moretón. No crean que me dieron un no, para nada. Me hicieron, bueno, me pusieron Restylane para llenarme los pómulos. Todavía estoy inflamada, no se me ve el resultado final, ¿no? Porque hace unos días nada más que me lo hice. Y nada, Botox y unos retoquitos por todos lados, ¿no? Mientras que Laura Bozzo también nos dice de qué tipo de manita de gato se dio. Me cayó un poco la cara y me levanté las tetas. Y quedaron bien, bien, bien. Bueno, no tan bien como las de ellas, pero por lo menos por ahí vamos, ¿no? Marta Higareda, ahora que va a sacar su película Posa Sexy para la revista Esquire. Saúl Izazo tampoco entiende por qué Edith González, quien ya se había desnudado y hecho escenas lésbicas, ahora pide una doble para las escenas de cama. Escucha lo que dice aquí. Quizás le dé pudor. Tiene su hija por su hija y a lo mejor hay que entenderla. Pero yo, ¿quién soy yo para decir algo? Todavía hemos hecho una sola escena, pero a Edith la conozco, he hecho teatro, novelas, o sea, que imagínate. Paulina Rubio y Gerardo Basúa disfrutan del paraíso terrenal llamado Costa Rica. Desmiente Ingrid Marx su relación con Rulli. Escúchala. Quisiera decirles que su coche estaba estacionado al lado del mío o que nos saludamos, pero ni siquiera eso. O sea, no, yo iba con mi mamá y me fui con mi mamá y él no sé con quién fue ni con quién se fue. O sea, no tengo la menor idea del por qué. No, bueno, mi mamá me llamó, mi mamá vive en Villahermosa y me dijo, escucha lo que dice el periódico de aquí. Y mientras leía se moría de la risa. O sea, porque sí está bueno, porque además ella iba conmigo, entonces más risa. Y ya, la familia y todos están súper acostumbrados. No he hablado con Sebastián. O sea, lo chistoso es que ni siquiera hemos hablado él y yo para tocar el tema. Solo lo tocamos con ustedes. O sea, somos compañeros de trabajo, o sea, sí hemos coincidido en proyectos y hemos hecho cosas juntos y nos llevamos bien, me cae muy bien, pero ni siquiera es una persona con la que haya salido a tomar un café, por eso me impresiona tanto, pero bueno. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.